Blumenau es una compañía cuya misión es inspirar a las nuevas generaciones a hacer de su vida una aventura, y hacemos esto a través de la generación de contenido con impacto y de la creación de productos sostenibles y prendas de ropa. Nuestros inicios fueron principalmente en redes sociales y en concreto Instagram, porque al final era la única fuente de recursos que teníamos al comienzo, y decidimos hacer una marca digital por toda la historia que queríamos contar. Poco a poco fuimos creciendo en redes sociales, y desde el año 2020 entramos en el mundo físico, porque también queríamos transmitir esa misma experiencia que habíamos llevado en digital, llevarla al retail y a las tiendas físicas. Blumenau es una compañía sostenible, lo primero por responsabilidad. Al final trabajamos en una industria que es la segunda más contaminante del mundo, y nos vemos con la función de ser sostenibles. Por tanto, hacemos una serie de cosas, como son trabajar con materiales sostenibles, como puede ser algodón orgánico, algodón reciclado. Trabajamos con fibras diferentes en cada una de las colecciones que hacemos. Y también, desde hace dos temporadas, negativizamos nuestra huella de carbono. Y esto significa que compensamos el doble de la huella de carbono que generamos. Desde el comienzo teníamos una estrategia por la cual nos queríamos autofinanciar y tener un crecimiento sostenible y prudente, pero sí que es cierto que, llegados al volumen de negocio que tenemos, nos tenemos que apoyar de entidades financieras, y en este caso el Banco Santander nos ayuda mucho a conseguir traspasar lo que pone en un papel a la realidad y ser nuestros socios a lo largo de este camino. Pues yo creo que uno de los retos principales que hemos tenido que solventar a lo largo de este tiempo ha sido la falta de experiencia que teníamos nosotros como fundadores, ¿no? Montamos esta compañía cuando éramos muy jóvenes, y sí que es cierto que con muchísimas ganas y mucha actitud hemos podido seguir creciendo poco a poco, pero yo creo que el hecho de rodearnos de profesionales y de gente que sepa mucho más que nosotros nos ha hecho avanzar a lo largo de estos años mucho.